Allá por el año 2000 entendíamos que tenía que haber una muestra de nuestra cultura, nuestra tradición, para que Punta del Este y todo el entorno turístico tuviese algo más que sol y playa. Y bueno, se lo planteamos a Antía en aquel momento, recién habíamos tomado el gobierno y le pareció buena la idea, pero lamentablemente se vino la crisis del 2002. Y bueno, ahí hubo que bajar un montón de proyectos y uno de los que se bajó fue Pueblo Gaucho. Después pasó el tiempo, pasaron los años, volvimos al gobierno departamental y otra vez se retomó la idea de Pueblo Gaucho. Ahí tuvimos la ayuda de Juan Carlos López, un hombre muy avezado en todo lo que es la historia y la tradición nuestra. Y bueno, se formó un trío muy lindo de trabajo, pero nos faltaba el constructor, digamos, porque no es cualquiera que es capaz de construir un pueblo del 1800 al 1900 con las características indudablemente que tenía que tener, con los materiales que tenía que tener, e indudablemente que había que encontrar la persona adecuada. Uno de los primeros planteos que le hicimos al intendente Antía, cuando asumimos en realidad en 2015 en adelante, fue hacer una fuerte inversión en recuperación patrimonial. Por eso se recuperó integralmente la Torre Ligía, que tiene un avanzado deterioro. Por eso se recuperó parte de lo que era el Molino Velázquez, se recreó además su cúpula y hoy es parte de la propuesta cultural y patrimonial de la ciudad. Se recuperó ya en este periodo integralmente la casona de Lucid, que estaba muy deteriorada. Se recuperó la batería de cañones de Parada 16 que se trasladó hacia los médanos, estaba en la rompiente y la estaba destruyendo el mar. Se hizo una recuperación integral de todo lo que era la parte histórica y patrimonial de la isla Gorriti. Se recuperó gran parte de las baterías de cañones, se le hizo mantenimiento. Se recreó el viejo cementerio de los ingleses que estaba en Isla Gorriti con los nombres de las lápidas de los marineros que ahí habían sido enterrados. Y bueno, y finalmente hoy tenemos esto que es Pueblo Gaucho, que como decimos, es una recreación, pero hecha con un rigor técnico que nos permite decir que es una hermosa carta de presentación, no solo para Maldonado, sino la más rica historia del Uruguay. Por eso Jesús abrazó enseguida como un defensor de las tradiciones y se puso gran parte de esta obra al hombro. Obviamente el apoyo del área de patrimonio de la Dirección de Cultura fue determinante, que nos permite mostrarle, repito, a turistas y a lugareños cómo se fue forjando ese ser oriental, lo que hoy decimos la uruguayés. Obviamente muchos descendemos de estos primeros pobladores de nuestra campaña, otros descendemos de inmigrantes que fueron llegando a lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, y todos nos encontramos en esta hermosa tierra, nos fusionamos para construir este hermoso país, y hoy Pueblo Gaucho es testigo de nuestra más rica historia. Y un día en una de las patrias gauchas, ahí Juan Carlos López nos presenta a Roddy Raimundes, que era uno de los que había trabajado y había ganado premios
en Tacuarembó con las construcciones, digamos, de época allí que compiten. Y bueno, se armó una reunión en Maldonado y de esa reunión surge la posibilidad de hacer Pueblo Gaucho. Este predio, indudablemente, es un predio que estaba absolutamente desocupado, monte, sucio, y pertenecía a la intendencia. Y bueno, ahí lo limpiamos y ahí se empezó a gestar la idea con algo mucho más humilde que lo que está ahora. Simplemente era un mostreo, digamos, para tenerlo, para la gente que quisiera conocer un poco de la tradición nuestra, de la historia de nuestro país, de algunos años, cómo se vivía. Pero a medida que pasaba el tiempo nos entusiasmábamos y evidentemente empezó a surgir una idea estupenda de parte de quienes tenían la proyección de esto, y empezaba la dificultad de conseguir los materiales. Maldonado tiene una muy rica historia, asociado además a las tradiciones de esta región, de lo que fue desde el descubrimiento, colonización del Río de la Plata. Estamos hablando de tiempos desde la colonia. Ya de los siglos XVI y XVII se hablaba de la necesidad de fundar en la bahía de Maldonado una población. Se intentaba frenar lo que era la avanzada del imperio portugués en estos territorios que pertenecían a la corona española. Y así se fue dando progresivamente una política poblacional. Primero vino Maldonado, después vino San Carlos. Previo a esto, ya había varias décadas antes, se había fundado Montevideo. Y de a poco se le fue dando al territorio costero también las características de lo que era la campaña oriental, ese, tierra adentro. Estos territorios fueron agarrando un valor progresivamente, siempre vinculado sobre todo a la actividad económica de la ganadería, especialmente a lo que era la faena de cuero. Con el tiempo, además, se empezó a valorizar también la presencia del ovino, se empezó en el siglo XIX a fomentar todo lo que era la producción lanera. El propio vacuno empezó a agarrar un valor importantísimo, sobre todo con el tema de lo que era el tasajo, la carne salada, y posteriormente ya la venta de carne para los frigoríficos. Eso ya es avanzando el siglo XIX, adentrándonos en el siglo XX. Y todo eso le fue dando a nuestra campaña un valor agregado. Aquello que había sido simplemente una política poblacional de los siglos XVIII y principios del XIX para contener el avance de imperios en tiempos de la colonia, ya como Uruguay independiente, tomó un valor por su propia condición económica. De esa forma se fueron estableciendo este tipo de poblados que fueron en cierta medida lo que fue dando la característica, esa fisonomía tan particular de la campaña oriental, siempre asociado básicamente a la actividad económica de la ganadería. Estas no fueron tierras de una gran producción agrícola, siempre vinculado a la ganadería, con todo lo que eso trae aparejado. ¿Cuál es la importancia de este tipo de poblados como Pueblo Gaucho? Es rescatar esas ricas tradiciones que hicieron al ser oriental, lo que después le vamos a llamar el uruguayo. Aún hoy se le sigue diciendo oriental. Estábamos al oriente del río Uruguay. Obviamente, esto que tenemos acá, que es maravilloso, no es una recuperación, es una recreación, pero se ha hecho tratando de ser lo más riguroso posible con el mobiliario de estilo de la época, con el tipo de construcciones, con lo que no podía faltar, desde la pulpería como almacén de ramos generales, las escuelas que fueron llegando poco a poco y posteriormente, pero que hoy las tenemos aquí, lo que era la comisaría, la casa del estanciero, es decir, muchas de estas construcciones que a veces estaban dispersas en el campo, pero aquí se las ha juntado para que uno tenga en un paseo una visión única. Nos parece que Pueblo Gaucho le da un valor agregado a nuestra zona, que es un turismo de sol y playa, todo lo que es el Gran Punta del Este, pero que a su vez nos permite recuperar lo más rico de nuestras tradiciones. Y es algo más, que se ofrece no solo a los visitantes, sino también a los lugareños. Nosotros siempre decimos que recuperar el patrimonio como hemos recuperado, no solo a través de este tipo de iniciativas, sino en otras instancias dentro del departamento, es también para mostrarle a la población local y de nuestra zona de dónde venimos, de un pasado del que estamos plenamente orgullosos y que nos ha dado esta característica tan particular, que es ser hoy el maldonadense, pero también el oriental, que es lo mismo que decir el uruguayo. Así se proyecta nuestra población a futuro. Y Pueblo Gaucho nos permite enraizarlo con algo que es lo más rico de nuestras tradiciones. No es fácil conseguir materiales de época. Se compraron taperas, se compraron en remate ventanas, puertas. El propio Raimundes tenía algunos materiales, chapas y eso que él iba comprando.
y se fue juntando un poco lo que era la parte más importante para armar las estructuras. Bueno, y ahí se comenzó, teníamos que tener una pulpería porque era una cosa absolutamente natural de aquella época, donde se reunía todo en su entorno, digamos, todo lo que era la población. Después, evidentemente, había que tener una comisaría, y en aquella época, evidentemente, las comisarías no eran como las de ahora, la actividad del comisario no era como la de ahora, y bueno, se hizo a copia de alguna comisaría de aquella época, se hizo la comisaría acá, que realmente quedó estupenda. También tenía que haber un hospital o algo similar, una sala para curar a la gente, y bueno, se construyó, digamos, donde el techo de ese hospital vino desde Durazno, de un hospital de Durazno que había inaugurado el general Rivera. Entonces, todas esas cosas que se fueron trayendo eran reciclando cosas de la época. Después de ahí vino la capilla, y la capilla indudablemente tenía todo lo que tiene una capilla, digamos, todo en piedra, ¿verdad? Lo primero que hay que destacar de Pueblo Gaucho es el trabajo en piedra maravilloso que tiene, porque creo que los últimos pedreros, digamos, que quedaban en el país, se recolectaron y se trajeron para acá a trabajar. Fue maravilloso, no solamente lo que hicieron, sino verlos trabajar. Y bueno, quedó una iglesia muy linda, que después fue bendecida. La escuelita, porque evidentemente los gurises tenían que ir a algún lugar, y entonces en aquel momento en la escuelita no solamente iba la maestra, sino que vivía la maestra en la escuela, entonces tiene sus dos habitaciones. Después había que llegar al pueblo, y generalmente lo que había para llegar era o en carreta o en el tren, y se hizo una estación de tren que quedó muy linda, que realmente tenía todo lo que tenía en aquel momento las estaciones de trenes, hecha en piedra también, que se quiso reproducir el casco de una estancia de época, que también se hizo y quedó estupendo. Y a todo eso se le iba poniendo mobiliario de época, que no era fácil conseguirlo y muy costoso realmente. Bueno, como pueden observar, estamos observando la iglesia, la capilla, la cual, bueno, fue construida en piedra. Vinieron a construir a los pedreros, los cuales son los últimos pedreros que vinieron de Tacuarembó. Como se puede observar, en el frente la construcción empieza toda perfecta, pero en el medio se observa que las piedras están metidas hacia adentro. ¿A qué se debe esto? Si nosotros observamos el techo, el cual es de teja, pero no es cualquier teja, esta lleva el nombre de muslera, ¿tá? Esa teja, como todos los materiales, los cuales fueron reciclados para construir Pueblo Gaucho, se hacían en el muslo, por lo tanto quedó el nombre de muslera, ¿tá? La construcción en piedra, como ya les estaba comentando recién, se puede observar adelante que no es perfecta, está hacia adentro la piedra, porque justamente cuando llueve, el agua cae por la teja muslera, y para que ésta no ingrese hacia el interior de la edificación, porque los pedreros, para que se logre una mejor oxigenación y ventilación, entre la piedra y las cuñas dejaron pequeños orificios. Entonces, justamente esta piedra se puso de esa forma, la cual lleva el nombre de vierte agua, como lo dice su palabra, actúa como canaleta, como desagüe, para que justamente el agua no ingrese del exterior hacia el interior de la construcción. Avanzando el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, empieza la época de oro de hierro, la devoción del hierro. Creo que a nivel mundial uno de los grandes emblemas fue, por ejemplo, la construcción de la Torre Eiffel de París, que se mantiene hasta la actualidad. Pero si hay algo que define esta etapa, que tenía su gran epicentro en la revolución industrial de las grandes potencias europeas, fue la expansión de los rieles, de las locomotoras, del ferrocarril, por todo el planeta. Y Uruguay no fue la excepción. Se empezaron a trazar los grandes ramales ferroviarios, que básicamente, si uno mira la estructura, todos tendían a converger en el puerto de Montevideo porque tenían una lógica económica, era para sacar la producción rural hacia el exterior, para comercializar, para vincularse a los grandes mercados
mundiales, básicamente europeos y puntualmente británicos. Y eso fue cambiando la fisonomía de nuestro interior profundo y de las grandes urbes, además, inclusive de la capital del país. Sirvió para conectar a las poblaciones, para facilitar los vínculos, sirvió para sacar la producción de nuestros campos y a su vez sirvió para movilizar inclusive los ejércitos. Las últimas grandes revoluciones de Aparicio Saravia entre 1897 y 1904 tenían que lidiar con una capacidad de movilización del ejército a través de las líneas ferroviarias que era asombrosa. Había que recurrir a mucho ingenio para poder burlar esa persecución permanente. Entonces, si hay algo que identifica nuestra campaña en la segunda mitad del siglo XIX y en adelante y que no podía faltar en Pueblo Gaucho, es precisamente un símil de una estación de tren. En torno a ella, además, tendían a ir surgiendo poblaciones, concentraciones demográficas, y es un rasgo identitario. Los viejos puentes construidos por los ingleses están por todo el territorio y están en un impecable estado de conservación. Y se mantienen como testigos vivientes de aquel país que en la segunda mitad del siglo XIX dio un salto al desarrollo, que se insertó en la economía y en el gran comercio mundial y que eso obviamente generó una movilización desde el punto de vista social, económico y político que se hizo sentir a lo largo y ancho de toda la República, ¿no? Lo más importante de esto es la historia de esta herrería, ¿verdad? Porque allá en España había un hombre cuyo hijo quería venirse a las Américas. Y él era herrero. Entonces, este hombre vende una casita que tenía y le compra las herramientas, digamos, para que su hijo, cuando viniera a las Américas, tuviera con qué defenderse. Llega acá y era herrero, evidentemente que lógicamente sabía de un montón de cosas de herrería, pero básicamente en la zona donde vivían ellos era herrería de montaña y lo que cerraban eran vacas. Acá no cerraban las vacas. Entonces quedó un tema ahí como un vacío, y si bien la herrería se utilizó, no en lo que realmente había sido creada, que era para herrar vacas en aquel momento, ¿verdad? Pero lo más realmente interesante que funcionaba con agua. El agua que caía de la montaña movía la noria, las máquinas que había adentro, tanto sea los fuelles como los martillos, funcionaban todos con la fuerza del agua. Y bueno, se logró, durante mucho tiempo se estuvo tratando de cambiar estas cosas que había en una casa por allá muy lejos en campaña, hasta que al final se logró. Y bueno, la trajimos, se instaló acá, algo realmente novedoso porque difícilmente se vaya a ver en otro lado. Bueno, Pueblo Gaucho en sí, en el país es único, pero este tipo de cosas así de tantos años es una realidad para que lo disfruten quienes visitan Pueblo Gaucho. Bueno, la fuerza del agua mueve la noria mueve todas las correas mueve el martillo. Cuando iban a hacer una llanta se calentaba el hierro en la fragua y se golpeaba ahí, que no hay que tener fuerza, simplemente meterlo ahí abajo y usarlo girar. Lo mismo con la herradura, lo mismo con todo lo que se hacía acá. Y realmente lo interesante es que también los fuelles que están atrás, que daban aire, funcionan con la fuerza del agua y con la fuerza de las correas. Eso es lo realmente novedoso. En aquel momento no había electricidad, no había otra energía que la propia energía del agua o del hombre. Y bueno, eso es lo que está mostrando, digamos, esta herrería, ¿no? Acá estamos representando una escuela de la campaña. Como se puede observar, su construcción es en barro, está pintada con cal, porque justamente en aquella época, entre las grietas del barro, había un insecto, el cual, bueno, lleva el nombre de vinchuca, que ese insecto, transmitía una enfermedad muy grave, la cual era el mal de Chagas, de la cual, bueno, murió mucha gente. Entonces, una forma de repeler las edificaciones en barro era pintarlas con cal,
justamente por eso y también por el tema de salubridad. Como se puede observar, su techo es de paja, su piso, bueno, es Garolini Colón, es un ladrillo el cual pesa entre 8 y 10 kilos cada uno, también fue reciclado y traído de, bueno, de cada una de las taperas y construcciones para, bueno, para construir cada una de las edificaciones acá en Pueblo Gaucho. Esta escuela está representada, la número 14 del departamento de 33, que ya pueden estar viendo imágenes, bueno, los bancos barelianos, también tenemos una biblioteca en la cual se pueden observar diferentes libros de escritores uruguayos criollos del departamento de 33. Entre ellos está Julio da Rosa, el escritor de Buscabichos, bueno, que tiene una historia muy particular ese libro, porque lo donó su hijo cuando nosotros justamente acá en nuestra escuela de Pueblo Gaucho, en reconocimiento le pusimos a su padre, ya que hacían 100 años de su nacimiento, una placa. Por lo tanto, él como forma de agradecimiento nos regaló libros de su padre y también de algunos escritores uruguayos. También se puede observar un cuero natural, el cual está en una de las paredes, que en él están ilustradas las cartas de Tacuabé y también algunas palabras charrúas traducidas al español, las más importantes. Y bueno, se puede observar un escritorio en el cual hay apoyado una regla, porque una forma que la maestra también tenía hacia los niños cuando se portaban mal. Aparte, bueno, de otras penitencias, ¿no?, que había. Bueno, al lado de esta escuela, a continuación, la misma construcción en barro, había una habitación en la cual vivía la maestra con sus hijos, que muchas veces sus alumnos se quedaban acá de 7 a 10 días cuando se inundaba el pueblo y ellos no podían retornar a sus hogares. Es un hospital de época, con sus camas de hierro, sus mesas de madera, lo que en aquel momento se utilizaba dentro de un hospital, y lo vamos a ver en cada una de las vitrinas, una especie de sauna, digamos, el lugar donde muchas veces se tenía que cortar una pierna de alguien, porque en la batalla le habían roto la pierna de tal manera que podía agarrar infección, y en aquel momento no existían las penicilinas, y bueno, y era más fácil cortar y cortar el problema que dejarlo, no había forma de repararlo, ¿verdad? Y por otro lado, lo más interesante es que el techo es originario del hospital de Durazno, que fue inaugurado por el general Rivera, y eso tiene, toda esa madera, digamos, tiene muchísimos años y tiene una historia, indudablemente, ¿no? Lamentablemente en un hospital casi siempre es de sufrimiento, pero también es de alegría cuando nace un niño, así que en este hospital tiene de todo. Tenemos que recordar que evidentemente en aquella época tener un carruaje era para gente pudiente, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros acá tratando de reconstruir y de hacer los arreos y todo ese tipo de cosas, tuvimos que aprender y aprender muchísimo. Pero acá hay carruajes de enorme valor, de origen alemán, muchos argentinos, prácticamente acá no se construían, había que traerlos de Europa. Y bueno, tuvimos la suerte de tener un donante para todos estos carruajes y bueno, se armó este enorme salón que no solamente sirve para poner como museo del carruaje, sino que también cuando hay actividades culturales se hacen acá adentro por la dimensión de este salón, ¿verdad? El propio salón o museo de los carruajes tiene maderas que son tirantes, que vienen del viejo puente que se desarmó hace muchos años en Durazno, tiene chapas que se sacaron de los techos de diferentes casas viejas, taperas, remates, porque todo es original, transformado, digamos, reciclado, pero original. Y creo que esto es lo que le da realmente un enorme valor a Pueblo Gaucho, porque cuando se le explica a la gente que esto es reciclado, que es original, que formó parte, que cada piedra tiene una historia, cada carruaje tiene una historia, cada ventana y cada puerta tiene una historia, sin ninguna duda se puede empezar a recordar algunas cosas increíbles que pasaron en aquella época, porque tenemos la historia y la vamos recolectando de cada una de las taperas y los lugares donde sacamos las cosas. Thank you.
parte de ese proceso pacificador del Uruguay, de esa tranquilidad para mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en el mundo rural, y también para despegar desde el punto de vista productivo y económico, tuvo dos grandes sostenes. Uno, precisamente, fue la expansión de la educación a través de la escuela pública, y otra también fue la presencia del Estado en todo lo que eran las políticas represivas, tanto lo que eran el Ejército Nacional como también lo que eran las guardias de policía, que también empezaron a cobrar mucha mayor presencia en la campaña. Nosotros hablamos que los años 70 marcan un quiebre, un antes y un después, es lo que se llama el Uruguay de la modernización. Es el Uruguay que trajo los cambios económicos, como por ejemplo el mestizaje de ganado, como por ejemplo la introducción del ferrocarril, como por ejemplo el alambramiento de los campos, que generó una problemática, primero un despegue económico, pero además una problemática social con muchísima gente que perdió sus trabajos en las estancias, los desposeídos de la tierra, que fueron a engrosar los primeros asentamientos, grandes asentamientos irregulares que no estaban en las ciudades, estaban en las periferias de los pueblos, muchos hechos inclusive sobre las vías de ferrocarril. Eso también fue generando obviamente una problemática social con el tema del abigeato, con el tema de la inseguridad rural, de los robos, y para eso el Estado, que se fue fortaleciendo, se fue dando una estructura policíaca y represiva y de controlador mucho más grande. Las policías, las jefaturas, las seccionales, los destacamentos de policía empiezan a proliferar en esa época, y fue parte de ese nuevo Uruguay que empezó a surgir entre los años 70 y los años 80, que después nos llevaría directamente al Uruguay del siglo XX, que empezó a parecerse más al Uruguay que tenemos hoy. Aquel Estado oriental del Uruguay, en el primer siglo de vida, que después posteriormente la reforma constitucional de 1917-18 pasó a llamarse República Oriental del Uruguay, es un Uruguay que surge de la modernización, y la presencia policial y la presencia educativa en el mundo rural fue determinante para ello. Yo creo que acá en la representación de la estancia de época hay muchas cosas interesantes. Primero el formato, después el mobiliario, pero tiene una cosa que es fundamental y que yo no lo sabía hasta que no nos visitó una señora de allá de Santa Clara, de un montón de años, yo qué sé, 80 y pico de años la señora, ¿no? Y si no tenía más. Y se empezó a hacer la historia de dónde se habían conseguido las piedras y esto y el otro. Y si este piso, ustedes que son de allá de Santa Clara, fue sacado de una estancia, tal estancia. Dice, capaz que la conocieron. Y la señora dice, ¿tal estancia? Sí. Y dice, pero ¿estos son los pisos? Dice, ¿me puedo sacar los zapatos? Sí, cómo no. ¿Por qué si quiere sacar los zapatos? Dice, porque yo me crié descalza en estos pisos. ¿Ustedes saben la historia de esa estancia? No, era una estancia que ya estaba en tapera prácticamente. Y se, ahí en esa estancia vivía una familia colorada, muy importante, y un día hacen una fiesta como se hacía normalmente en campaña, y se invitaba a todo el pago, las autoridades eclesiásticas, militares, policiales y todos los vecinos, ¿no? Y estaban en duda el señor y la señora de invitar a un paisano, un muchacho joven que venía con una historia detrás, pero que era blanco. Entonces nos habían dicho, bueno, dice la señora, pero esto es una fiesta para todos, vamos a invitarlo igual. Este aquí que lo invitan al muchacho, y el muchacho viene. Allá por X parte de la noche le da un dolor de estómago y le dice, más, me vino un dolor de estómago, no puedo más. Y dice, bueno, le dice a una de las empleadas, llévelo a una habitación, que se acueste, pongan unos paños ahí. Fenómeno, hacen eso. Y la cierran la puerta y se olvidan, sí, la fiesta, ¿verdad? Este aquí, que ese muchacho se había conocido con una muchacha en algún lugar, en alguna otra fiesta, que era la hija de este matrimonio colorado. Y como en aquel tiempo era una rivalidad tremenda, no se podían ennoviar. Por ende, abrieron la ventana, se fueron los dos y se llevan ancas del caballo a la muchacha. El muchacho era Aparicio Saravia y la muchacha era la señora de toda su vida de Aparicio Saravia. Eso sucedió en los pisos de esta estancia. Thank you.
bien natural, con los arreos, las cosas de trabajar, la parrillita, la caldera para calentar agua, la olla para cocinar, bien de época, los banquitos con cuero de oveja para sentarse. Y aquí pasaban el día mientras no estaban trabajando, ¿verdad? Thank you.